Hoy estaremos creando el trajecito de la conejita. Today we'll be creating the dress for our bunny. This is the bunny that we did in a previous tutorial. Esta es la conejita que hicimos en un paso a paso anterior. Y hoy solamente va a ser el traje. And today we're just going to do the dress. And now let's get started. Vamos a comenzar. Y para este paso a paso del traje, for this tutorial on the dress, I will be using 100% cotton yarn. Esto es 100% lana en algodón. Voy a estar utilizando mi ganchillo de 4.00. I'll also be using my 4.00 millimeter hook. Una perlita, a little pearl. Una tijera, a pair of scissors. And my yarn needle. Y también mi aguja para la lana. What you'll see also is going to be, this is blush, actual makeup blush. Esto que van a ver aquí es el blush que usamos para los cachetes, que es maquillaje que se usa a diario. Y también un Q-tips. This here is only if you've made the bunny, because I'm gonna show y'all how to make the pink cheek. Esto aquí es solamente si han hecho el conejito que yo hice anteriormente, porque les voy a enseñar a cómo ponerle color a los cachetes. So if you are not making the bunny, si no están haciendo el conejito, esto no lo tienen que usar. You don't have to use this. And now let's get started. Vamos a comenzar. Y para comenzar el traje, to start the dress, we're going to start off with a slip knot. Vamos a empezar con un nudo deslizado. Y 42 cadenetas and 42 chains. So we have one, tenemos uno, dos, Forty-one and 42 y 42. Yo voy a contarlos nuevamente para asegurarme. I'm going to count them again just in case. And I have 42. Tengo 42. Ahora, vamos a estar trabajando en puntos o varetas medias altas. We'll be working in half double crochets. So you want to yarn over, tomar hilo. Y vamos a contar la tercera cadeneta hacia atrás. We're going to count the third chain from the hook. So this one, esta que está aquí. Tenemos uno, one, two, y tres, and three. Y ahí vamos a hacer nuestro primero punto vareta media alta. We're going to do our half double crochet in this third chain from the hook. Okay? Perfect. And we've done our half double crochet. Voy a enfocar aquí para que puedan ver bien. Ahora vamos a hacer tres puntos medios altos más. En las siguientes tres cadenetas, we're going to do three half double crochets in the next three stitches. Y aquí tenemos un punto medio alto. We have one half double crochet. Okay. Two, dos, y tres, and three. Ahora, en la próxima cadeneta, en the next chain, we're going to do a V-stitch. Vamos a hacer un punto en V en esta cadeneta. Para hacer el punto de V, to do your V-stitch, you want to yarn over. Quieren tomar hilo. Inserta su aguja y haces un punto medio alto. You're going to do a half double crochet. Ahora vas a hacer dos cadenetas de separación. You're going to do two chains. And then another half double crochet in the same stitch. Y vamos a hacer otro punto vareta media alta en el mismo punto o en la misma cadeneta. Ok. Y hemos creado una V. And we've created our V stitch. Ahora vamos a hacer un punto o vareta media alta en las siguientes nueve cadenetas. So we're going to do a half double crochet in the next nine chains. So it's going to be one half double crochet in for the next nine chains. Vamos a hacer
un punto vareta media alta en las siguientes 9 cadenetas. Tenemos 8, we have 8, and now number 9, y ahora número 9. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer otra vez el punto V. Now in the next stitch, we're going to do the V stitch. And now we're going to repeat the same pattern 2 more times. Vamos a repetir este patrón 2 veces más. Y cuando hagamos el último punto en V, se supone que nos quedan 5 cadenetas. So we're going to repeat this 2 more times. And after the last V stitch, we should have 5 chains left. So I'm going to continue to do this and then we'll come back. Voy a continuar y regresamos. And I've arrived at the last V stitch. He llegado al último punto en V. Y me quedan 5 puntos, and I have 5 chains remaining. So I'm going to do 1 half double crochet in each stitch. Voy a hacer 5 puntos o varetas medias altas en cada, individualmente en cada punto. Tengo 2, 2. Cuatro, four, and five, y cinco. Okay. And if we look, si miramos, sorry, my yarn is hard to pull. Discúlpeme, mi lana es bastante fuerte de alar. Tenemos aquí la espalda. We have the back. Just as if we were doing a baby dress. Like a canesú. Parece un canesú, porque eso es lo que estamos creando. Estamos creando un canesú. Okay, so if you do the math, we have 9, 9, 9, and we have the 10, right? So really, if you count with the V-stitch, it'll be the same. Si contamos con la V, va a ser 10 en cada parte, y aquí se divide porque necesitamos que esté abierto. It'll divide itself on the back because it has to be open. So where we started this chain, this counts as a half double crochet. Donde empezamos aquí, esto cuenta, estas cadenetas cuenta como punto o vareta media alta. Ahora, para comenzar la segunda vuelta, and now to start the second row, we're going to chain two. Vamos a hacer dos cadenetas. Volteamos nuestro trabajo. Turn our work. And we're going to do one half double crochet in the next 4 stitches. Vamos a hacer un punto vareta alta en los siguientes 4 puntos. Así que tenemos 1, 1, 2. And I want to stop here because you'll see. Quería parar aquí porque van a ver el punto que aquí vamos a hacer un punto vareta alta. We're going to do a half double crochet here, but then you'll see this stitch. Pero después van a ver este punto que tenemos aquí. Este punto lo vamos a ignorar. We're going to ignore this. So that's why I wanted to stop so y'all could see this. And throughout the work, we're going to ignore this stitch. Durante todo el trabajo vamos a ignorar este punto. Okay? So aquí tenemos 4 puntos o varetas altas. We have 4 half double crochets, medias altas, perdónenme.
Hacemos la quinta, we do the fifth one. And now we're going to do a V-stitch inside the V-stitch. Ahora vamos a hacer un punto en V dentro del punto en V. Así que vamos a hacer un punto vareta media alta. We're going to do a half double crochet, chain two, dos cadenetas, y otro punto vareta media alta, and another half double crochet. Once again, you're going to ignore this stitch. Nuevamente van a ignorar este punto, y vamos a empezar los puntos vareta alta en el que sigue aquí, donde ven el espacio. So you're going to start off the half double crochet in this other stitch that you see that has the bigger space. So I really wanted to point that out because we are not going to be increasing. Quería enseñarles eso porque usualmente hacemos los puntos aquí para aumentar, pero en este trabajo no vamos a aumentar porque es un muñeco. We're not going to increase because it's for a doll. So we're going to continue to do one half double crochet until we get to the other V-stitch. Vamos a continuar haciendo punto vareta media alta hasta que lleguemos a la otra V. So remember, this stitch, ignore this stitch. Recuerden, este sí lo hacen, el siguiente lo ignoran. Ahora una V, now a V stitch. And we're just going to continue to do this until we get to the end. Ahora vamos a continuar haciendo este mismo patrón hasta que lleguemos al final. Y cuando ya yo llegue al final, regresamos. Then we'll come back. Y he llegado al final de la segunda vuelta. I've arrived at the end of the second round. We're going to start off again with two chains. Vamos a empezar con dos cadenetas. Volteamos nuestro trabajo. Turn our work. And we're really just going to repeat the same pattern. Vamos a repetir el mismo patrón hasta que lleguemos al final, until we get to the end. So it's going to be one half double crochet in each stitch. And then in the V-stitch, V-stitch. Va a ser un punto alto en cada punto alto. Y entonces un punto en V cuando lleguemos al punto en V. Okay? So aquí tenemos el punto medio alto. Este lo vamos a ignorar. We're going to ignore this. And a V-stitch. Y un punto en V. Y así vamos a seguir hasta llegar al final. Y cuando ya yo haya llegado al final, entonces regresamos. When I get to the end, then we'll come back. Y ya he llegado al final. I've arrived at the end. I'm going to start off once again with two chains. Voy a empezar nuevamente con dos cadenetas. Volteamos nuestro trabajo. We turn our work. Y voy a empezar el punto. Voy a ignorar el primero y voy a empezar en el segundo punto. I'm going to ignore the first stitch and I'm going to start the half double crochet in the second. So punto vareta media alta en el segundo. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos varetas altas hasta llegar a este punto. We're going to continue to do half double crochets until we get to this stitch. And now we're going to get the V-stitch. Ahora vamos a tomar la V. Y vamos a tomar la otra V que nos queda después. We're going to look at our first V-stitch and then our second V-stitch. And we're going to put them together. Los vamos a unir de esta manera. Quieren asegurarse, you want to make sure that V-stitch is with V-stitch. Que las dos V están juntas. Ahora vamos a insertar nuestra aguja. Por las dos V, we're going to insert our hook in both V stitches and we're going to do a single crochet y vamos a hacer un punto bajo. Esto está creando el brazo. This is creating the arm or the armhole. Now that we've done the single crochet, ahora que hemos hecho el punto bajo, vamos a voltear nuestro trabajo. We're going to turn our work. Y vamos a comenzar a trabajar en la parte de al frente. We're going to start working in the front.
So yarn over, toman hilo y siguen haciendo puntos o varetas altas hasta llegar a la próxima V. Until you get to the next V stitch. We've arrived at the next V stitch. Llegamos al otro punto en V y nuevamente vamos a unirlo. And once again, we're going to put V stitch with V stitch. Vamos a ponerlos juntos, together. Single crochet inside both V stitches. Punto bajo en los dos puntos en V. Okay. Viramos nuestro trabajo, turn your work, y continuamos de este lado. And we're going to continue on this side now, which is the back, que es la parte de atrás. Okay. Ahora que hemos hecho la parte de atrás, I'm going to pull, voy a alar. Y aquí ya tenemos casi la parte superior. Now we have almost the top portion. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un punto deslizado. We're going to do a slip stitch para unir so we can put together. So you're going to grab your other side, van a tomar su otra parte, y aquí, en la primera cadeneta, vas a hacer un punto deslizado. In the first chain there, we're going to do a slip stitch, okay? And now we've united, y ahora hemos unido. Ahora para esta vuelta, vamos a empezar nuevamente, dos cadenetas, two chains. Y vamos a hacer un punto o vareta media alta en cada punto. We're going to do a half double crochet in each stitch. Okay, and we're going to do this until we actually get to the end. Esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos aquí al final. Pero les quiero enseñar cómo se hacen los agujeros del brazo. I want to show y'all how to do your armhole. So let's see here. Vamos a ver. Entonces aquí en el agujero del brazo van a ver que tienen un punto. You're going to see you have a stitch right there in the corner, ahí en la esquinita. Ahí vas a hacer tu punto vareta media alta. You're going to do your half double crochet. And then on the other side, en el otro lado, van a ver lo mismo aquí, ese punto que ven de esquina. You're going to do your other half double crochet. Y van a ver que el otro agujero de brazo va a ser igual. The other armhole is going to be completely the same. So you just want to continue. Quieres continuar hasta llegar al final. Y cuando yo llegue entonces al final, regresamos. And then I'll come back. Y he llegado al último punto vareta media alta. I've arrived at the last half double crochet. And I'm going to do a slip stitch in that second chain we started. Voy a hacer un punto deslizado en hacia segunda cadeneta donde comenzamos. Ahora voy a ir a la siguiente cadeneta. I'm going to go to... Or at siguiente punto, I'm going to go to the next stitch and do a slip stitch. Voy a hacer un punto deslizado y cuatro cadenetas and four chains. And this is going to serve us as a half double crochet and a two chain separation. Esto nos va a servir de punto medio alto y dos cadenetas de separación. Y vamos a hacer un punto medio alto en el mismo punto para crear una V. We're going to do a half double crochet in the same stitch to create a V-stitch, okay? And we've created our first V-stitch. Hemos creado nuestro primer punto en V. Y ahora vamos a saltar el siguiente punto. We're going to skip the next stitch. And in the next, we're going to do a V-stitch. Vamos a hacer un punto en V nuevamente. Y esto es lo que vamos a hacer a vuelta alrededor. This is what we're going to do all the way around. Vamos a saltar un punto en el siguiente, una V. We're going to skip a stitch, and then in the next, we'll do the V-stitch. Okay, so I'll show y'all one more time. Les voy a enseñar una vez más. Voy a saltar el siguiente punto en el siguiente, una
un punto en V. Okay? And a V stitch. So I'm gonna go ahead here and I'm gonna continue doing my round. And once I'm done, we'll come back. Voy a continuar a hacer mi vuelta y cuando termine, regresamos. And I've done my last V stitch. He hecho mi último punto en V. Y voy a buscar la segunda cadeneta y voy a hacer un punto deslizado. I'm gonna look for the second chain and I'm going to do a slip stitch. So now for this round, ahora para esta vuelta, we're going to go to the first V-stitch space. Vamos a ir para el primer, para el espacio del primer punto en V que tenemos. Y vamos a hacer un punto deslizado. We're going to do a slip stitch. We're going to start off with three chains. Vamos a empezar con tres cadenetas. Una, dos, tres. Nos va a servir de punto vareta alta. It's going to serve us as a double crochet. And now we're gonna do four double crochets inside the space. Vamos a hacer cuatro puntos altos dentro del espacio. Okay. Y cuatro and four. Now we're going to go to the next V-stitch space. Vamos a ir al siguiente, perdónenme, vamos a ir en este espacio y vamos a hacer un punto bajo. We're going to go to this space and we're going to do a single crochet. And we've created a shell stitch. Y hemos creado un punto de concha. Ahora vamos a ir al siguiente espacio. We're going to go to the next stitch. Y vamos a hacer cinco puntos o varetas altas. We're going to do five double crochets in the next space. And really, this is what we're going to do all the way around. Esto es lo que vamos a hacer a vuelta redonda. Va a ser un punto de concha en cada espacio de la V. Y entonces un punto bajo en el espacio entre medio. So it's going to be a shell stitch inside the V-stitch space. And then in this space that has right in between the V's, we're going to do a single crochet. So entre medio de las V, vamos a hacer punto bajo. Okay. Y aquí hemos creado las conchas. We've created the shells. So I'm going to continue to do all my shell stitches, and then we'll come back. Voy a continuar haciendo todos mis puntos en concha y entonces regresamos. So I've arrived at my last shell. Ya he llegado a mi última concha. Aquí en el centro voy a hacer un punto bajo. I'm gonna do a single crochet. Y ahora voy a buscar la tercera cadeneta. I'm going to look for the third chain and I'm going to do a slip stitch. Voy a hacer un punto deslizado en esta tercera cadeneta. Voy a hacer un punto deslizado en la siguiente cadeneta. I'm going to do another slip stitch in the next. Because we want to get to this third double crochet, porque queremos llegar a este tercer punto vareta alta. En este punto vareta alta, la tercera, vamos a hacer un punto bajo. We're going to do a single crochet. Okay. And now what we're going to do is in the space where we did our single crochet, we're going to do our shell. Ahora, en el espacio donde hicimos nuestro punto bajo, es que vamos a ahora hacer nuestro punto en concha. Así que vamos a introducir nuestra aguja. We're going to insert our hook and do our five double crochets.
Vamos a hacer nuestros 5 puntos o varetas medias altas. Tengo dos, I have two. Y 5, 5. Now you're going to look once again for that third double crochet. Vas a buscar nuevamente ese tercer punto alto y vamos a hacer un punto bajo. We're going to do a single crochet. See? So we're really just attaching them. Lo que estamos haciendo es que los estamos pegando. Ahora, esto es lo que vamos a hacer a vuelta alrededor ya para el resto del trabajo. Van a continuar haciendo vuelta. This is what I'm going to do the rest of the rounds. In each round, it's going to be the same thing. For the rest of the project, you're going to do as many rows as you need for your bunny. Ustedes van a hacer las vueltas que necesiten hacer para su conejo, si es que lo están usando para el conejo. That is if you're using it for your bunny, right? The bunny that we made earlier, el conejito que hicimos anteriormente. Yo voy a continuar haciendo vueltas aquí. I'm going to continue doing my rounds, just like I explained, como les comenté, les expliqué. Y entonces, cuando tenga la medida que yo quiero para vestir a mi conejita, entonces regresamos. So when I have the rows I need for the dress for my bunny, then we'll come back. And I've arrived at the end. I've done enough rows. Ya he llegado al final. Ya he hecho suficiente vueltas para mi conejo o mi conejita. And what I'm going to do is I'm going to slip stitch. Voy a hacer un punto deslizado. Una cadeneta, one chain. And I'm just going to fasten off. Y voy a cortar. Ahora voy a alar y este hilo lo voy a esconder. I'm going to hide this yarn that we have there. So now the last thing that I'm going to do for the dress, lo último que voy a hacer para el traje, the same yarn that I've been using, el mismo hilo que he estado utilizando, lo voy a separar. I'm going to separate it because it is 4 strands, son 4 hilos. Lo voy a separar en dos. I'm going to separate it in 2. And I'm going to get the bead that I'm going to use as a button. Voy a tomar la perlita que voy a utilizar como botón y voy a introducir el hilo. And I'm going to insert the yarn. Okay, so only one piece came in, nada más un pedazo, así que voy a alar. I'm just gonna pull the other one out. I'm gonna get the back part of the dress. Voy a tomar la parte de atrás del traje. Y lo voy a poner en el punto de arriba. And I'm just gonna put it in the stitch that's on the top. And then the other strand, the stitch that is underneath. Ahora el otro lo voy a poner en el punto que está debajo. Y lo vamos a asegurar bien. And we're going to secure it very well.
And I'm just gonna keep on attaching it this way. Voy a seguir escondiendo el hilo y amarrándolo de esta manera. Y así aseguro la perlita bien. And that way I secure the pearl tightly. And these ends, I'm not going to cut them. Esto yo no lo voy a cortar. I'm actually going to hide it. Lo voy a esconder. ¿Por qué? Porque esto tiene una perlita y con el tiempo a veces el hilo se suelta y eso no lo queremos, ¿verdad? So yo no lo voy a cortar, lo voy a esconder. So I'm not going to cut this. I am going to weave it in. Why? Because within time, when you do knots, the knots tend to come apart. And we don't want that to happen. So instead of cutting like a very, very short loose end, it's better to weave in. So that's what I'm gonna do with this. And then, like I said, I'm gonna weave this part in. So now I'm gonna take my bunny, voy a tomar mi. My bunny, mi conejito, le voy a poner el traje. And I put it bottoms up, yo lo pongo de abajo hacia arriba porque, por las orejas. I do it bottom towards the top because of the ears. So I like it better that way. And you put the arms in, le pones las manitas. And if you sit it down, it completely covers the bunny. Si lo sientas, la conejita está completamente tapada. Y para que puedan ver que cabe, so you can see that it fits. We close it on the top. Lo cerramos arriba. Okay, voy a sacar. I'm gonna zoom out. And you can just accommodate the dress. Acomodas bien el trajecito. Y ya tenemos el trajecito hecho. Now we have the dress completed. I'm going to take the opportunity and I'm going to do the blush. Voy a tomar la oportunidad y le voy a poner el color en los cachetes a mi conejita. And what I do is I take blush that is mine. Tomo blush que es mío. Cojo un Q-tips para oído. I take a Q-tip, and I just rub like this. I don't rub it very hard, no lo oprimo muy duro. Y por el área de los cachetes nada más le doy palpadita. So where the cheeks would be, I just do little dots. Just like this, de esta manera. Okay, now I'm gonna go to the other side, voy al otro lado. E igual. Nada más puntitos. Now, con la área limpia, with the clean part of the Q-tips, I start just doing circles. Empiezo a hacer círculo. If you want a little more, you can do a little more. Si quieren un poquito más, le pueden poner un poco más o hacer sus círculos más grandes.
Pero ya aquí yo voy a terminar. I'm gonna stop right there, y'all. So here we have our bunny. Aquí tenemos nuestro conejito con el trajecito with the dress. And we even put blush on the cheeks. Le pusimos un poco de color en los cachetes. I hope you like the tutorial. Espero que les haya gustado el paso a paso. Recuerden que esto yo lo voy a estar utilizando para otro proyecto que estoy haciendo. Remember, I'm using this to create another project that I'm doing, which I'll add that tutorial. Subiré ese paso a paso también, que solamente va a ser para montar ese proyecto. It's only going to be assembling the entire project, but I wanted y'all to have the pieces individually just in case. Quería que tuvieran las piezas individuales por si acaso las querían individual. So I hope you like this video. Thank you for watching. Espero que les haya gustado el video. Gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. See you later.